Hola XDXDXDDDDD, soy yo Fukendo 2006, hoy venimos a analizar la beta de otro juego de la saga GTA, en esta ovación le toca a Grand Theft Auto 2. Lanzado en el año 1999, en las plataformas PlayStation 1 y PC, salió este hermosísimo videojuego casi desconocido, amado por mucho y odiado por otros, Grand Theft Auto 2. Como en todos los juegos del mundo, cada grande tiene su desarrollo, o esta vez conocido como beta. Pero ¿qué es una beta? Es una versión que representa generalmente la primera versión estable de un juego, como los nombres de algunos lugares, armas, o vehículos antes de ser lanzado en forma final al público. Del juego Grand Theft Auto 2 se conocen muy pocas versiones betas, pero veamos. Bueno, el primer punto que analizar son los lugares beta. Avalon sería una inmensa avenida que cruzaría desde Ukita hasta Funabashi. Los Zaibatsu controlarían Sunnyside en vez del cuartel general Zaibatsu. Los Piraos no estarían en el distrito central, sino en el distrito residencial. Recuerden este dato, quizá les sirva en el futuro. Vehículos beta. Algunos vehículos eran diseñados por Rail Arabia en sus primeras etapas antes de lanzar su versión final. Vehículos normales. A-Type. En su forma beta iba a ser más compacto, un poco curvo y tendría colores vivos como el azul. B-Type. El B-Type era más diferente que el actual. Dementia. El Dementia era de un color verde oscuro y no tiene el logotipo de los Piraos. GTA 1. El GTA 1 iba a ser similar al Renault 17 TL, y el Buffalo S sobre todo en su parte delantera. Achura. El Achura tenía un diseño como un muscle car de dos colores, asemejando al Mamba o el coquete Blackfin de Grand Theft Auto V. Meteor. El Meteor iba a tener una versión civil, pero en la versión final fue eliminada. Shark. El Shark en su forma beta era más compacto y muy lento. Trans-Am. La Trans-Am era más robusto y sería más rápido que su versión actual. Tow Truck. No cambia en su físico, solo que tendría un color azul oscuro. Z-Type. El Z-Type era verde en lugar de negro y no tenía el logotipo de la corporación Zaibatsu, significando que antes no fue un coche de bandas. ¡Oeste! Vehículos de emergencias. Ambulancia. La ambulancia era más corta, con diferente trompa, era más grande que un autobús rentable y no estaría basado en VWH Ecto, uno de Degos Boosters. Enforcer. La SWAT van iba a ser más distinta. Rhino. Iba a ser de color naranja y estaba bastante recto en lugar de cuadrado. Vehículos eliminados. 10 vehículos fueron removidos en su etapa de desarrollo del juego. Armas beta. En la beta de PTA 2 existía un arma llamada Electrobastón. En un artwork del SWAT de Anwar City lo está sosteniendo. Según rumores, el Electrobastón era un arma cuerpo a cuerpo, que con un solo golpe proporcionada por esta, mataba directamente a una persona. También estaba la bomba instantánea de vehículo, que se dice que hubiese tenido la función de la bomba de vehículo común solo, que tal vez hubiera sido suicida o que explota en algunos segundos. Otra arma beta era microondas, un arma de función desconocida, por su nombre se da a entender que serviría para rostizar al oponente al igual que la electroarma. Bueno amigos, eso fue todo por hoy, si quieren más versiones beta déjenlo en los comentarios. Bueno, es todo por hoy, hasta la próxima.